哇哇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 哇
Les voy a mostrar más o menos todo porque estos días estuve jugando mínimamente. Sí, no avancé nada en la historia ni nada porque quiero hacerla en directo y tal, pero sí estuve revisitando algunas zonas para matar un par de bichitos y tener las runas suficientes para subir los 14 puntos de destreza que necesitaba para utilizar la alabarda que tengo puesta ahora, como pueden ver, ¿sí? Que es la alabarda del Centinela Agreste, que realmente está muy bien esta alabarda, ¿sí? Hace 172 de daño físico, más 51, escala en D con fuerza, pero creo que yo después voy a ver si la puedo imbuir en pesado como para subirle el escalado. Pero en principio hace mucho daño, ¿sí? 172 más 51 de físico, pero hace 112 más 16 de daño sagrado, ¿sí? A nosotros nos viene súper bien porque este arma es un arma que escala con fuerza y con fe. Y nuestra build va justamente de fuerza y fe mayoritariamente. Bueno, en el otro directo habíamos encontrado la capucha carmesí, que lo que tiene de interesante esta capucha es que nos aumenta un puntito de vigor, ¿sí? De vitalidad. Esto está muy bien. Luego encontramos el atuendo de vasallo, que es el que estoy usando actualmente, que en este caso nos aumenta la fe, ¿sí? Nos aumenta un puntito de fe, con lo cual nos viene súper bien. Y después acá también lo que hemos encontrado es este atuendo, ¿sí? Que no está tan mal. Este es el atuendo de los vigilantes de carne de cañón, que están en una zona bastante apartada. Pero bueno, armadura que llevan los carnes de cañón delgados, mezquinos y sucios. Los campos de batalla recién quemados emanan el hedor de los muertos, tierras prohibidas que serán extirpadas del recuerdo de la historia. Aquí es donde sirven los carnes de cañón, como infatigables y anónimos vigilantes. No es una mala armadura, realmente tiene muy buenas resistencias físicas, bastante buenas resistencias elementales y una nada despreciable inmunidad, robustez, concentración, vitalidad y aplomo, ¿sí? No, no está para nada mal. ¿Cuál es el problema? Que nos baja un puntito la fe, ¿sí? Y pesa un poco más, ¿sí? En este caso tenemos esta armadura que no tiene muy buenas defensas físicas, pero sí muy buenas defensas elementales y muy buenas resistencias. A cambio también de ser una armadura ligera, ¿sí? No, realmente no pesa, pesa 4 kilos con 1. Esta ya pesa 7 con 7. Pero está linda, a ver, no sé, nos la podríamos probar. Lo que pasa es que nos bajaría un punto de fe, pero si nos queda linda, nos la quedamos para probarla, ¿sí? Simplemente, a ver. Seguimos teniendo carga media. Bueno. Vale, la verdad que no se ve fea, ¿eh? La verdad que no se ve fea. Seguimos girando bien. Está linda esta armadura, ¿eh? Sinceramente. Pero bueno, vamos a priorizar. Ese puntito de fe no lo quiero perder, ¿sí? Así que vamos ahora mismo, vamos a priorizar eso. Y nada más. ¿Qué otra cosa? A ver. Esto me lo voy a quitar. Es que claro, tengo los ítems como los había utilizado en la última vez que estuve jugando. Me saqué el frasco de maná, una serie de cosas. Así que bueno, vamos a volver a equiparnos las cosas. Y otro detalle. Bueno, eso también. Me lo voy a quitar y me voy a poner este. Algo que les quiero mostrar. A ver, ¿qué andan diciendo? Campo rojo, dice. Un arma de los Andes. Escala, no pierdas la fe. Pelotudo. Me haces acordar a los que hablan de la bolsa en los noticieros, dando datos que el 1% de los televidentes no entiende. No, boludo, pero. Pero estos datos sí, se comprenden, boluda. Bueno, y esto es lo que le quería comentar, que como tengo ahora mismo esos 14 puntitos de destreza, ya puedo utilizar el arco, ¿sí? El arco de cuerno, que este arco nos lo encontramos en Río Siofra. Pero necesitaría dos puntitos más de destreza para poder utilizar, que es esto lo que a mí me interesa, que es la ballesta negra de Crepus. Que me interesaría mucho, ¿sí? Porque esta ballesta no tiene escalados, pero hace daño interesante. Solo necesitaría dos puntitos más de destreza para poder utilizarla. De momento, lo que puedo utilizar es el arco. Lo que pasa es que quisiera ver si no me aumenta la carga. Y no, veo que no, sigo teniendo carga media. Perfecto.
Y acá lo podemos equipar. Genial. Genial, genial, genial. Bien, esto nos va a ayudar mucho en la aventura, tener el arco, porque es que nos va a facilitar muchísimo para llamar enemigos de uno en uno, para matar a distancia más en plan safe. Nos va a ayudar muchísimo esto, así que genial. Me voy a equipar algunas flechas. No tengo tantas tampoco. Tendría que craftearme algunas flechas o ver dónde se pueden comprar. Porque la verdad es que no tengo. Y es que estas son muy buenas, pero no quiero gastarlas tampoco, ¿no? Me las voy a equipar y las voy a utilizar en alguna ocasión en la que yo vea, bueno, listo, o sea, no me queda otra. Saco el arco y vamos a flechas, ¿sí? Solo en esa ocasión. Así que ya estaríamos. Lo que voy a hacer ahora simplemente es reasignar acá los viales. Vamos a ir 4-2. Y con respecto a los hechizos, como ahora mismo estoy usando la alabarda, la alabarda ya viene con daño sagrado, entonces no la puedo imbuir en daño sagrado. O sea, este encantamiento, o sea, este milagro ya no lo necesitaría. Entonces me voy a poner el milagro de fuego de dragón. Y a la mierda. Y ya estamos. Y nada más. Nada más, estamos ahí. No tenemos gemas como para subir de nivel, así que listo. Vamos ahí, chicos. Yo ando por la iglesia de Anor Londo. En la iglesia de Anor Londo, el ano te queda onda. Ay, 70, 70. Te noto muy emocionado, boludo. Bueno, a ver, yo tengo que acordarme acá el camino, ¿sí? ¿Tengo la antorcha equipada? No. Vamos a equipar la antorcha, por si es muy necesaria en algunos sitios. ¡Ah! Pero ya me pone carga pesada. ¡No! Entonces me desequipar el arco hasta que lo necesite. Voy a tener que ir haciendo así, boludo. Tengo que subir un poquito de aguante ya, ¿eh? Me es necesario subir el aguante. Bien. Bien, tenemos a este ser acá. Ven. Vil criatura. A ver, ¡ay! ¡Ale! Pero, hijo de puta. Tomá, la concha de tu madre. Bueno, tengo que volver a precalentar también un poquito porque hace un tiempito que no juego, entonces. Pero se nota el daño, con la alabarda. Se nota el daño que hacemos. Bueno, acá era venir a buscar a este señor primero. Vamos muy tranquilos. Total, el camino ya lo tenemos, ya lo sabemos, ¿sí? Toma. La erección más grande que tuvo en su vida. Ahí. Seti, claro. Seti. Este salto es medio una mierda, hay que tener mucho cuidado acá. Es como. Es un asco este salto. Ahí está. Listo. Y por acá. Era así, era por acá abajo. Primero por acá abajo. Y luego. Por acá, perfecto. Sí, más o menos me acuerdo el camino. Es una poronga porque al principio te volvés loco, ¿no? Encima uno al principio está muy acostumbrado a los juegos clásicos de la saga, en los cuales no tenés tanta verticalidad como acá. Y en cambio acá tenés zonas en las cuales en un principio vos pensás que no podés ir a investigar y en realidad sí se puede. De hecho, acabo de descubrir una. A ver. O sea, no se me había ocurrido antes subir por ahí. Me acabo de dar cuenta de esa zona derruida. Y tal vez haya algún regalito que me perdí. Mira. ¿Y por esta zona no estuvimos? No estuvimos por acá.
Ese es un enemigo. Hay dos, cuidado. Me voy a curar. Bueno, probablemente muera, pero bueno, no pasa nada. Este muere de un golpe. Son tres, cuidado. Este muere. Cuidado, 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 cuidado. Este también muere. No, es que la alabarda se nota muchísimo el daño. ¡No! Que tengo que acostumbrarme todavía al timing. Uf. Qué mal que estoy, boludo. Me tengo que acostumbrar al timing de la alabarda porque claro, o sea, hace mucho daño, pero este golpe tarda mucho. Hace ese movimiento que tengo que más o menos encontrarle la vuelta a la distancia, sobre todo, ¿no? Pero bueno, por acá no habíamos venido. O sea, acabo de descubrir esta zona. Ay, 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 ay. Vamos a prestar atención. Hay emboscadas. En zonas así tan estrechas no me tocó, porque me parecería igual muy. Me parecería muy tocapelotas, pero igual. Ahora que mencionás a Norlondo. En Anorlondo sí tenés algo parecido. Vos vas por un lugar así, así de chiquito, tal cual, una cornisa así. Y tenés a los arqueros de Anorlondo que te están tirando por todos lados. Entonces podríamos decir que si replica lo de Anorlondo po podría pasar, pero de momento no sucedió. Igual que sería esta zona solamente, no hay ningún secreto, ¿no? No, no hay nada, o sea que perdí. Ah, no, qué boludo, está esta escalera. A ver. Yo iba a decir que boludo, perdí curaciones al pedo, pero no, no, no. Ah, esta escalera, claro, la habíamos visto a lo lejos, sí, me acuerdo. Sí. Sí, lo que me preocupa acá es que estas aves me ataquen. Pareciera que se van. Igual por si acaso. Talismán con garra. Bueno, otro talismán, a verlo. Me parece que igual es más para destreza ese talismán, pero. ¡Uy! Ah, qué boludo, este es de donde agarré el talismán. Bueno. Este fue un buen premio porque además me permite una visión panorámica de la zona. Lo cual me parece buenísimo. Como para más o menos ir ubicándome entre lo que descubrí y lo que ya me faltaría. Ahí no veo nada de ese otro lado. Que nosotros tendríamos que ir allá abajo. ¿Sí? Tenemos que ir a la zona de allá, que es la que nos falta. Básicamente es la que nos falta descubrir, porque creo que ya hemos hecho. No, nos faltaron algunos secretos, claramente, pero. Pero mayormente hemos hecho la zona, sí, ya. A ver. No, no, no hay ningún detalle. Bueno, a ver el talismán. Alessandri, bienvenido a Alessandri 13, qué grande. Siempre, siempre firme junto al pueblo, Alessandri. A ver. Vamos a ver el talismán. Es este, me parece que es más para destreza. Ah, no, mejora los ataques con salto, ojo, eh. Un talismán que muestra una garra y un asesino que mejora los ataques con salto. Los asesinos de Montecorvo son letales. Asaltan a sus víctimas ataviados como aves de presa. Bueno, esto me interesa porque yo uso bastante el ataque en salto, así que. Me gusta, me gusta. Guantelete de soldado de Godric. Esto no lo tenía yo, ¿eh? Esto es nuevo. Me mejora levemente el ataque.
Me da un poquito más de aplomo. Igual mantengo la carga media y como para tener un poquito más de defensa, aunque sea, es mínimo, pero un poquito más. Bueno. A ver. Para. Eso es una pasarela, ¿eh? ¿Tengo alguna forma de acceder ahí? A ver. Ojo, ¿eh? Vamos a investigar total. Si morimos no pasa nada porque no tenemos runas que perder, o sea que no pasa nada, pero... A ver. No, acá... Ah, ok, acá es por donde vine. Ah, bueno, está bien. O sea, puedo bajar por la escalera o bajar directamente por ahí. Bien, bueno. Ok, ahora lo que tendría que hacer es seguir justo por esa zona. Que es a donde quería ir en un primer momento. Creo que si me tiro por acá... Creo que no me pasa nada. No. No, está bien. Bueno, este es el camino igual que teníamos que hacer. Y tenemos esos dos seres, ¿sí? Lo que habíamos hecho la vez pasada es derrotar al grandote, después derrotar al chiquito, y tenemos que ir por una pasarela hacia el otro lado y de ahí ir a la izquierda. Nosotros el directo pasado nos fuimos a la derecha. O sea, completamos la zona que quedaría como allá, a la entrada principal del castillo, ¿sí? Que está en la zona de allá. Así que bueno, vamos a ver si podemos repetir lo del otro día, de matar primero a este. A ver. Sí. Sí. Uy, se nota la mejora en el ataque en salto, lo maté de un golpe. Bien. Bueno, perfecto, ¿eh? Acá tenemos uno que va a venir caminando para este lado, así que lo podemos esperar, tranquilos, porque tenemos una sola cura. Sí, perdí muchas curas tontamente. Así que no pasa nada. Tengo que recordar eso, ¿viste? En algún momento voy a tener que subir el aguante para poder llevar alguna armadura a medio. A ver. Alguna armadura que aguante un poquito más, ¿sí? Porque al ir a dos manos... Al no llevar escudo, y ir tan flojo con armaduras tan flojas y eso, bueno, ya saben lo que pasa. Dan muchas setas estos, dropean mucho de eso. Bueno, a ver, es por acá, ¿sí? Va, eso es lo que yo creo. Sin embargo, después habría que volver a explorar todo bien con... Más minuciosamente, porque fíjense que exploré esa zona y me encontré un talismán. Así que... Bueno, tengo miedo, chicos. ¡Ah! Bien. Me puedo tirar por acá, ¿sí? Vamos a inspeccionar un poco. Ahí hay un guardián. Ese guardián es un hijo de puta. Porque ya me enfrenté con uno del otro lado. Va, me enfrenté, salí corriendo. Enfrentarse y salir corriendo son sinónimos. Sí, ese... Ah, pero me parece que no es el mismo, es otro. Es otro, me parece. No tengo intención de enfrentarme con ese ser, ¿sí? Y fíjense que ahí está lleno de seres con alabardas, listos como para acribillarme en el caso que... entrara por esa zona, en caso de que ose ingresar por ahí, por esa puerta que se ve.
allá, ¿sí? Que yo no sé si habrá una gracia ahí, ¿eh? Dudo mucho que haya una gracia porque no tiene mucho sentido que vos salgas de esa gracia, la verdad, y que te esperen todos estos seres. No le veo mucho. Pero bueno, acá es donde nos serviría el arco, por ejemplo, ¿sí? Si quisiéramos ir matando de a uno, acá podríamos utilizar el arco, explorar un poco esa zona, buscar los regalitos, ¿sí? Y en tal caso meternos allá a ver qué hay. Podría ser una buena opción. Luego tenemos la puerta de por allá, esa que está ahí. Y tenemos otra... Ah, y allá hay una gracia, ¿eh? La veo desde acá. La veo desde acá. Uy, podríamos ir a la gracia, chicos. Podríamos ir a la gracia. ¿Y este? A ver si lo puedo sorprender. Sí, lo sorprendí. Mirá, escudo grande de madera. A ver. Yo me iba a lanzar como un campeón, pero veo que se puede ir por acá abajo. A ver, ¿y allá qué hay? No se llega a ver lo que hay allá. Pero allá hay una gracia. Entonces yo puedo ir corriendo, tiki 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 tiki, sin que me vea ese hijo de puta. O sea, puedo ir en sigilo, tocar la gracia. Y una vez que llegamos ahí, ahí sí, chicos, intentamos lo que quieran. Yo siento que cada vez es más fuerte el bicho. ¿Cuál bicho? ¿Cuál bicho? ¿El que tenés entre las piernas? A ver, va. A ver si logro que no me vea. Ya veo que no va a ser posible. Ah, pero parece que sí, ¿eh? Vamos a buscar regalitos. Regalitos. Bueno, Z. A ver. No me veo, no me veo, no me veo. Uy, uy, se puede ir por allá también, ¿eh? Acá hay una estaca. Allá hay un regalito. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Okay, excelente. A ver, vamos a investigar. Esto, me apuesto todo a que esto está cerrado. Sí. A ver. Ah, ya sé lo que es esto. O sea, este es el acceso por la puerta que estaría custodiando el soldado ese, esa otra puerta que vimos. O sea, que se debe ingresar por esa puerta y tenés el atajo acá. O sea, que yo me imagino que hay que ir igual por ahí, ¿eh? Porque intuyo que por acá cerca va a estar el jefe. ¡Ah! A ver. ¡Claro! Este es el acceso... Si no me equivoco, este es el acceso a la hoguera de arriba. Ahora lo chequeamos, ¿eh? Pero creo que ya sé a dónde lleva eso. Lleva a la otra gracia. A la gracia donde, donde empezamos el directo. Piedra de forja, bueno. Ah, mirá, y eso lleva a la zona baja del castillo. Lo que pasa es que desde acá no me... Si me tiro... Ojo, si me tiro ahí... Si me tiro ahí sí puedo sobrevivir, ¿eh? Y son como unas catacumbas. Uy, sí. Vamos a ir por ahí, chicos. Pero primero vamos a chequear lo que les digo. Qué bien diseñadas que están las dungeons, ¿eh? Iguaya, bienvenido, Iguaya. Qué bien diseñadas que están, boludo. Vamos a ver esto si nos lleva a donde yo digo. Ah, me parece que no, ¿eh? No. No, nada que ver.
Escucho un escarabajo pelotero. Lo escucho que está por acá, ¿eh? Está re oscuro, ¿eh? No se ve nada. Oh, mirá ahí sus seres. No, esta zona no la vimos. Che, pará, que no veo nada en serio, ¿eh? Y esos seres no sé qué onda. Ah, mirá, ahí está el escarabajo. Mirá, ceniza de guerra. Mirá, y acá hay otra gracia. No se ve una mierda, boludo, no se ve nada. Uy, boludo, y... A ver, pará. Este es el jefe, seguro. Oh, ¿y eso? Es un gigante que está con otro más. Uf, boludo, o sea, no pensé que tenía tantos recovecos, ¿eh? El castillo. ¡Wow! Tenés que derrotar a Margit para hacer esto, boludo. Celda recóndita. Es que este es el jefe. Tiene que ser, no sé, o un subjefe. Calculo, no creo que sea el jefe posta. Debe ser un subjefe. Estoy muy tentado de ver hacia dónde lleva. Tenemos muchos caminos ahora. A ver. Voy a hacer que pase el tiempo porque así está de día. Porque de noche se ve muy poco, o sea, ahí tengo que estar con la. Tengo que estar con la antorcha, entonces. Prefiero estar de día y poder ir a dos manos. Con la alabarda a dos manos. Claro, que cambia un montón, mirá. Ojo, eso puede ser un jefe o puede ser el paso a otra zona, ¿eh? No necesariamente. Oh, y acá se puede invocar, ¿eh? ¿Qué mierda habrá allá, eh? Y bueno, vamos a invocar, ¿no? Ya fue. A ver si puedo sorprender al gigante. Oh, cuidado. A ver. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No, pero márcame este. Uy, los hizo mierda. Hizo mierda las invocaciones. Ah, que quedó un chiquito ahí. Está. A ver. Vamos a hacerle en modo. En modo cagón. Uy, que saca la espada. Toma. No le hago mucho daño, ¿eh? Cuidado.
Uf. Ah, mirá, se pega contra la pared y se queda atontado. Ahí está. Mira la poronga que tiene. Bueno. Es más que nada para ver lo que hay, ¿sí? No, capaz no hay una mierda, pero bueno. Es que igual siendo de día, no se ve una poronga, boludo. Invocame, soy nivel 150. ¿Subiste de nivel, boludo? Tenés que... Después cuando subas de nivel, de última preguntame si tenés dudas con las stats. Mirá, piedra de forja por 2, bien. Bueno, en realidad es una, mejor dicho, es una piedra de forja de nivel 2. Eso sería. A ver, acá no me dejé nada, no. Hay que explorar los recovecos. Bueno, a ver, cuidado acá. Bueno, eso que está allá es un ave de esas que atacan. Vamos a mirar eso también, que no haya trampas, que no haya seres que están esperando ahí. Esto es para subir los frascos. Bien. Bien, bien, y ya puedo subirlos, ¿eh? No hay más aves, creo que esa es la única que está. Esa es la única, así que... Ah, no. Hay otras más. Pero... yo creo que si les tiro piromancias, me parece que están muertas. No. No, que me mata. Qué molestas que son, boludo. Es que esas son un poquito más fuertes. Las que mataba de una piromancia son las águilas comunes. Ah, mirá. Acá hay un arquero. Es que ven, en estas circunstancias el arco nos viene muy bien. A ver, runa dorada. Tenemos el camino de ahí, que no tengo ni puta idea hacia dónde va. Y tenemos este de acá. ¡Ay! Tomá. ¿Qué pasó tú? No. A ver, por las dudas me voy a poner el arma. Sin luz eres tú, es obvio que no eres de los de Godric. Soy Nefeli Lux, sin luz y guerrera como tú. Estoy aquí porque así lo ordena mi padre. Es realmente repulsivo, Tomá. Estos injertos de Godric no son apropiados para un señor. Ha corrompido hasta el mismo viento. Claro, o sea, hay todo un lore con el tema de... 19. Ah, bueno, está bien. 17. Sí, tenés que subir fuerza, vitalidad y aguante en un primer principio. Hay todo un lore con el tema de los injertados acá. El primer bicho que te encontrás justamente es... En el tutorial es uno de esos.
Pero Godric, que es justamente el jefe de esta zona, incluso también es Godric el injertado y tal, y se habla mucho de los injertados, y de hecho está Rodérica, que es una NPC que te encontrás ahí, que ella justamente fue, bueno, de hecho la capucha esta, la que tengo puesta, es la capucha de Rodérica, o de alguien como Rodérica, ¿sí? Que la encontré justamente en el castillo y que dice... Capa con capucha de un intenso color carmesí, la llevan los miembros de la realeza desterrados. Aumenta el vigor, un punto de vida, digamos. Estas capas se entregaban a quienes debían embarcarse en una gran misión sin órdenes específicas, a tierras remotas de las que jamás regresarían. En otras palabras, regalar una capa facilitaba que los indeseables se marchasen, es decir, básicamente era como una excusa para deshacerse de gente que no querían tener por algún motivo. Si entonces la mandaban como a un sitio peligroso, como para decir, bueno, andá de aventuras, total te vas a morir y ya está, y no es nuestra culpa, ¿no? Y lo que dice abajo es importante, dice, Rodérica nunca vio la guía de la gracia. Claro, nosotros cuando nos encontramos con Rodérica, justamente lo que nos dice la mina es que ella como que medio que se perdió. Como que no siguió las guías y le dio mucho miedo cuando llegó a la zona del castillo de Velo Tormentoso, o sea, a las puertas del castillo, le dio mucho miedo seguir adelante porque no quería transformarse, o sea, no quería ser carne de cañón para transformarse en una injertada. Y te explica un poco el lore de los injertados ahí, te dice como que la gente que matan en el castillo, o sea, como que en el castillo lo que hacen es cazar a los sin luz para transformarlos en como en una especie de crisálidas, ¿sí? Y les quitan sus extremidades para utilizarlas justamente en otros seres, se los injertan a otros seres. Como re bizarro, ¿no? Pero bueno, es lo que hacen por algún motivo. Todavía no se sabe exactamente el porqué, porque te van contando de apartes, pero... Pero Rodérica es la primera persona que nos habla directamente de los injertados. La araña del comienzo, claro. Sí, claro. Es como la mascota. Bueno, hay una más, hay otro más que te encontrás acá en el castillo, que para mí no. No, para mí son como soldados que fueron creados así. Como soldados de la guardia de Godric. De hecho, esta nos acaba de decir algo al respecto. Como dice, esos injertos no son dignos como de la realeza, algo así nos dijo. Si tu intención es desafiar a Godric, llámame. Ah, mira. El viento se ha tenido con sus actos. Estoy segura de que padre me permitiría ayudar en la lucha. Claro, oh, bueno, mirá. Acá estoy en una dicotomía porque a mí me gusta invocar a los NPCs para seguir su historia. ¿Sí? Por lo general, en los juegos de la saga, cuando vos te encontrás con un NPC, lo tenés que invocar en los puntos en donde se pueda. Suelen ser batallas, ¿no? Y tratar de que sobreviva para volvértelo a encontrar en otros puntos y seguir su línea temporal, su línea de historia, ¿no? Discúlpame, pero ya he perdido mucho tiempo. Como compañeros sin luz debemos seguir nuestra propia guía y recorrer el camino que nos lleve al trono del Señor del Círculo. Bien, ya no dice nada más. Bueno. Qué genial, boludo. O sea, no me imaginé que hubiera tanto más por descubrir. Mirá, piedra de forja también de nivel 1, pero igual nos viene bien. Bueno. A ver, a este si lo podemos... No me digas. A ver. ¿En serio? Bueno. Me parece que el camino. ¿Será que el camino Godric es por acá? Es que estoy con muchas dudas porque tengo muchos caminos disponibles ahora. De hecho, nos quedaron varios lugares disponibles. A ver, acá tenemos. ¿Es una sola el águila esa? ¿O son dos? No llego a ver bien. Parece que es una sola. A ver qué más hay. Es que son muy tocapelotas estos bichos. ¿Qué le puedo tirar? A ver, para hacerla bien mierda. A ver, si le tiro esto.
No, lo aguanta, qué hija de puta. El daño que hace, boludo, es brutal, ¿eh? No. Banca, banca, banca. Banca que no sea cosa que me mate, boludo. Que estoy sin curaciones. ¿Qué mierda que son esos bichos, boludo? Por favor. Si no son el bicho más pedorro que me encontré en todo el juego, pegan el palo, boludo. Está ahí, mira. Que tengo que tratar de atacarla sin que me vea. Que me va a ver, boludo. Se quedó como ahí bugueada, a ver. Ahí está. Uy, boludo, estoy al límite, ¿eh? Godric Gryffindor, es verdad. ¿Qué mierda de bicho, boludo? Por favor. Voy a tener que equipar el arco y empezar a usarlo, me parece, ¿eh? Al menos contra esos seres, porque las piromancias contra esos no me están funcionando. Ah, mirá. Claro. Bueno, me alegra que no haya que seguir explorando. En cierta forma, claro, lo que hicimos fue dar una vuelta y, o sea, descubrimos esta zona, pero en realidad no tenemos que volver por acá. O sea, ya está. No nos hace falta regresar. Porque si venimos por acá, o sea, sería ahí doblamos a la derecha, ya está para tirarnos para abajo, ahí está el guardia. Igual, cuidado, ¿eh? Ahí hay un ser. Estaba ahí esperando a que uno viniera a buscar el regalito. Piedra de forja por 2, o sea, de nivel 2. Claro, ven, ahí hay otra zona, boludo. O sea, yo no estoy seguro si. Si entrando por allá. Es que ahí justo está el guardia, ¿no? Pero el guardia, en tal caso. Podríamos pasar corriendo, que no nos vea, y entrar por ahí. Si entramos por ahí. Sí, es que si entramos por ahí, salimos por allá arriba. O sea, sería como una zona. Que algo debe haber ahí adentro. Así que. Y después tenemos la zona baja. ¿Y esto? Ah, creí que era un muro ilusorio. Bueno, a ver. Al límite, ¿eh? O sea, nos quedamos ahí. Al toque de morir hubiera sido una cagada morir ahí. Examinar, claro, bueno, esto es para invocar. Che, ¿y si? No, pero mirá lo que es este bicho, boludo. Y no creo que le podamos hacer backstab, ¿eh? Porque está muy contra la pared. Ah, oh, capaz que sí, ¿eh? Ah, no, no podemos, si está con un perro ahí, que vamos a poder. No, es que encima es el gordo y el perro, o sea, no, no te lo pierdas. No, y no se le puede hacer backstab porque está el tronco. No, no. Y mirá en la zona en la que tenés que pelear, ¿eh? O sea, es una arena de mierda llena de cosas. Creí que estaba encadenado, pero no, no. Es un lugar de mierda, boludo, para ir ahí. Bueno.
Vamos a llamar al ascensor para tenerlo acá abajo. Por cualquier cosa. Este ascensor nos llevaba a donde fuimos a recorrer recién, pero bueno. Tenerlo acá por si acaso. Y bueno, no nos queda otra más que descansar, chicos. A ver, pensar qué nos queda. Subir de nivel me parece que no puedo. No. No, todavía no puedo. ¿Qué nos queda? A ver. Podríamos ir por acá abajo. Nos queda la arena de jefe. Y creo que nos queda otra zona más, si no recuerdo mal. A mí me parece que esto es muerte, pero bueno, me la voy a jugar. Bien. Esta zona es como una zona a la que todo el mundo quisiera venir a recorrer. Hay un ser, ¿eh? Ay, que no veo quién es. Pareciera uno normal. Me pareciera un enemigo normal. A ver. Cuidado porque esto es una mierda siempre. Bien, 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 bien. Piedra de forja. De nivel 2. Y este saltito de acá, boludo. Que no sé si llega saltando, ¿eh? Yo creo que hay que ir por ahí. Ah, no, tampoco. O sea, pues si vas por acá vas bajando. Pero claro, por ese saliente no se puede. Y yo creo que por acá no llega saltando. No, no sé. O sí. Y ahí abajo son ratas, me parece. Sí, son ratas. Las ratas igual son bastante tocapelotas, ¿eh? Son bastante hijas de puta. A ver. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Yo no creo que se pueda saltar, ¿eh? Pero... ¡Tengo miedo! ¡Ah, no! Sí se puede. Bien, bien. ¡Uf! Me sentí casi como en el Mega Man, boludo. Pero creo que no hay nada. No hay muros invisibles, es increíble. No hay muros invisibles. De momento no encontré ninguna parte del juego. ¡La puta! Yo sabía que algo había. Pero qué hijo de puta, ¿eh? No, no, no. Mirá vos. A ver, la alabarda está buenísima, pero contra ciertos enemigos así de estos que son muy escurridizos, es un dolor de huevos, ¿eh? Bueno, me parece que me voy a equipar la espada mientras tanto. Y la alabarda la voy a dejar para enemigos más... donde necesite hacer más daño masivo, digamos, porque... los enemigos así escurridizos son una poronga con la alabarda. O sea, voy a hacer menos daño y no voy a hacer el daño sagrado, pero bueno. Una cosa por otra, chicos. Y voy con escudo, así que este escudo además me protege el 100% del daño físico, entonces... no está mal. Y sigo girando bien. A ver ahora. Claro, y ahora bajo por acá. Ok. O sea que acá estás en venir para nada, no puede ser. Tiene que haber algo. Es que ahí arriba, si no hay una gracia, pegan el palo, ¿eh? Es que esto supuestamente se viene desde más arriba.
No hay ni una escalera. No. No, no hay nada. Bueno. Es una vil trampa. Está lleno de... ¿Lo venciste? Bien, boludo, bien. Bien, 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 bien. Y es que necesitaba subir un poquito más de nivel, ¿no? Estabas muy bajito de nivel. Bueno, a ver qué hay acá, ¿eh? A ver. No. Sí, me parece que no hay muros ilusorios en este juego. Allá están las gatas. Las gatas. Acá podríamos probar el arco, ¿no? Para ir más safe. De hecho, creo que nos podríamos equipar el arco ahora, me parece. Tenerlo. A ver, vamos a probar. Sin que nos aumente el peso. No. Carga pesada. Es que pesa 4 kilos y medio el arco, boludo. Es una poronga. Es que no me puedo sacar nada de lo que tengo. Podría. Las grebas, tal vez. Sí, pero es que igual me va a dar carga pesada. A ver. Ah, no, carga media. Bueno. A ver, vamos a probar a ver qué tal va el arco. No creo que haga demasiado daño tampoco por el hecho de que no tengo tampoco tan subida. Pero bueno. Ah, bueno, mira, no está mal. Nah, ¿en serio? Habría que subirlo también, es cierto que está, no está subido el arco. Pero bueno, no voy a gastarle estas, ¿sí? Voy a... Es que no tengo flechas tampoco. Voy a equiparme estas, como para usarlas ahora. Pero bueno, no está mal el daño, ¿eh? Simplemente es cuestión de mejorarlo. Ay, ¿en serio, boludo? ¿Esquiva así? ¿La rata? ¿De verdad? ¡Dale! ¡Ah! ¡Ah, me encanta, boludo! ¡Qué! Es increíble esto, boludo. No se lo cree ni Miyazaki se cree esto. Me encantó como vino en plan como voy subiendo hasta donde estás y te reviento. Como que vino ahí, voy subiendo donde estás y te reviento. Qué hijo de puta, boludo. Nivel 22, bien, bien. Bien, boludo. Runa dorada. Bueno, la mierda, el arco está bien, pero todavía tenemos que subirlo. Nos dieron bastantes runas, así que lo voy a ir subiendo. Voy corriendo hasta tu culo y te reviento. Ah, esto es el fuego, les hace bastante daño. Voy corriendo hasta tu culo y te reviento. A ver, escucho un escarabajo. ¿Dónde estás, escarabajito? Está ahí arriba, me parece. Ah, no, está ahí, mira.
Es el que te recupera maná. Voy corriendo hasta tu culo y te reviento. Ahí está, mira. No. Llama de rencor. Llamada del rencor. Llamada del rencor, a ver. Estoy empezando a notar que los escarabajos peloteros no solamente te dan... Ah, mira, tengo los labios pintados. No solamente te dan, te recuperan frascos, sino que también lo que estoy notando es que te funcionan como los lagartos de la saga, digamos, que te dan piedras o te dan cositas. Pero este, a ver. Voy corriendo hasta tu culo y te reviento. A ver. ¡Ay! No mejoré los frascos, qué boludo, me olvidé. Yo no sé si esto lo tengo que tener equipado. Me parece que no, porque estas cosas no. Pero bueno. Ah, no, es un hechizo. Llamada del rencor. Invoca espectros vengativos que persiguen a los enemigos. Necesita. Claro, esto es de inteligencia. Necesita 16. Igual está bueno, ¿eh? Invoca espectros vengativos que persiguen a los enemigos. Está interesante. Para un hechicero. Está muy bien. Voy corriendo hasta tu culo y te reviento. De hecho, a mí me gustaría tener alguna. Algún milagro así que sea de invocar alguna mierda. ¿Cómo se va ahí arriba? Aunque no lleva. Me parece que no lleva a ningún lado, pero. No, no. Voy corriendo hasta tu culo y te reviento. A ver. Ah, sí. Sí, pero efectivamente no va a ningún sitio. Ah, sí. No des nada por hecha. Uf. No me da ninguna confianza ese lugar, boludo, porque está lleno de regalos. Es que acá hay un jefe, boludo, o sea. Está lleno de regalos. Hay llamas. Mortuorias. Sí, esto es un jefe, boludo. Es un lugar de no retorno. ¿Qué hago? 4.000 runas, ¿eh? No se puede invocar. La puta madre, boludo. No, no es un jefe. No, 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 no. Se puede huir, se puede huir. Creo. Mirá. ¡Uy, me persigue! Hay una escalera ahí, ¿eh?
Mirá. No, no, no es un jefe, es un enemigo común, pero... Qué loco que cuando vine a esta zona se ve que como está esa especie de asquerosidad ahí abajo, él no me vino a atacar. Cuando yo me posé acá no me vino a atacar. Pero creo que los regalitos importantes los agarré, ¿eh? O al menos los que más brillaban los agarré. Ay. Ay. Y mirá esta escalera, boludo. No, pero no tenía sentido arriesgarme a morir contra ese bicho, o sea, al pedo. Capaz lo mataba, pero... Uf. Venga, venga. Vamos a ponernos de nuevo la... Vamos a ponernos otra vez la espada. Acá. Uf. Pero bueno, se trata de esto también a veces, ¿no? Saber cuándo huir y cuándo enfrentarse. A ver. ¿Y esto? Ah, mirá vos. Mirá dónde salís. Mirá dónde salís. Claro, esta zona. Esta zona es la que yo vine a recorrer en el otro directo, que acá estaba la niebla, que puse las espaditas acá. Acá adentro está el injertado. Claro. Claro, y es por ahí arriba, que claro, yo no sé si me pregunté, digo, ¿y por ahí arriba cómo hago para ir? Claro. Pero me quedó una parte sin ver. Me quedó una parte sin ver, porque cuando yo bajé, que estaba el bicho, no sé si no se podía ir hacia otro lado. Bueno, yo como que tiré derecho y vi la escalera esa. Pero no sé si hay otro lugar por el que puedas ir. Hacia la derecha o alguna cosa así. Como que puedas escapar. No llegué a ver eso, boludo. Qué boludo. No, porque ahora... No, voy a tener que viajar. Voy a tener que viajar. Cámara junto al elevador. Celda recóndita es... Claro, la celda recóndita es donde está el gigante y está la niebla. Y la cámara junto al elevador es la zona donde está el perro con el guardián ese. Es que, o sea, que quería ver esto. Yo quería bajar porque creí que se podía venir acá y abrir un atajo que me parece. ¿Sabes qué? Me parece que sí. De hecho, me parece que esta es la parte elevada. Sí, es. Estoy casi seguro que es en donde... A ver, déjame pensar si tiene sentido esto, porque si estoy acá, voy hacia allá, bajo un poco, a la parte donde salto, y en la parte de arriba se llegaba a ver como una entrada con luz. Entonces a mí me parece que es... O sea, que podés ir por ahí arriba y llegás a este atajo. No sé por qué tengo esa sensación, pero dice, no se abre por este lado. Para mí que es este atajo el que quería descubrir yo.
Estoy tratando de ver a través de la puerta, a ver si reconozco. De hecho, ahí hay un regalito. Sí, puede ser tranquilamente, ¿eh? Ay, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a mejorar los frascos que tenemos para mejorarlos. Vamos a hacer que pase el tiempo hasta la mañana, porque de noche es una poronga. Y a ver, viales. Es acá, ¿no? Sí. Bien. Y asignar, ¿cómo quedamos? 5-2. Sí, está bien. Sí, yo creo que está bien. Sí, 5-2 está bien. Memorizar hechizos, creo que me voy a quedar con este para cuando use la espada. Y a ver con las cenizas de guerra. Ah, pero no se le pueden asignar. A ver, a la alabarda. Ah, a la alabarda no se le pueden poner cenizas de guerra, ¿eh? No. Bueno, voy a ir así. Quisiera ver si puedo gastar las almas que tengo, boludo. Porque. Las runas. Porque tengo 4.000, es que necesitaría otras 4.000 más para subir de nivel, ese es el problema. Y de estas no llevo ni en pedo. Me tendrían que dar 4.000 runas casi, no voy a llegar, ni loco con esto. Ay. Que quiero volver a ver qué hay ahí, boludo. A ver si se puede desbloquear esa parte. Bueno, nada. A ver, sigamos. Ya fue. Sigamos por acá y después vemos esa parte. A ver. Vamos a probar a ver si hacemos acá corriendo. Uf. ¿Me sigue? Sí. Mierda, creí que no me seguía. Bueno. Mató a su propio perro. Uy, no, que viene la del águila, la puta madre. No, boludo, la concha de la. A ver cuánto daño le hago. No, no le hago mucho. Pero se puede matar, ¿eh? A ver. Mira, sí. Ahora lo único que me falta es que me mate esta, ¿eh? Qué bicho de mierda, de verdad, ¿eh? Fuera de joda, ¿eh? Ah, mira, me dio la garra de halcón de guerra, a ver. Es el bicho más molesto con diferencia. Creí que era más difícil el gordo, ¿eh? Al final. Conecta con el mono burgo. Ay, boludo, qué pelotudo que sos. Qué grandes somos, boludo. Bueno, ¿qué iba a mirar? Ah, esto, pero es de destreza, seguro, ¿sí? Garra de halcón de guerra. Pide 16 de destreza y escala con C. Las espadas garras suelen unirse a las patas de los halcones de guerra de velo tormentoso, pero esta se ha rediseñado para adaptarla al uso humano. Su hoja es fina y ligera para no obstruir el vuelo ni los movimientos del halcón, si se nota, boludo. Es el bicho más hijo de puta que hay, pero por lejos, ¿no?
Esta estatua la tiene que romper el gordo porque se rompe con un ataque contundente. Che, pero no era tan difícil, ¿eh? Además me facilitó mucho las cosas que haya matado al perro él mismo. Esto es un acertijo de un lugar, ¿sí? Es como que te dice, ve a tal sitio que encontrarás tal cosa, ¿no? Y te dan la foto del lugar, entonces vos tenés que... Como en el Zelda. Como en el Zelda que tenías que encontrar, te mostraban las fotos de ciertos lugares y vos tenías que, en base a la exploración, encontrarlos y bueno. Cuadro de profecía. Entonces, por ejemplo, si nos venimos acá... acá me parece que está. No. ¿Dónde estaba? Acá. Que tenemos el cuadro Instinto de Retorno. ¿Sí? Obra de un artista errante. Recuerdo de un cuadro titulado Instinto de Retorno. Se dice que este pintor captó los paisajes que los acogidos por el abrazo de la muerte ven en sus últimos momentos. Y ¿sí? Ahí como que te da la primera pista. El alma del autor y sus últimos recuerdos antes de fallecer podrían atisbarse incluso si estos lugares se visitaran hoy en día. Entonces como que hay que ver un poquito la imagen y tratar de llegar a ese lugar, ¿no? Y esto es un poco lo mismo. Obra de un artista errante, recuerdo un cuadro titulado Profecía. Se dice que este pintor captó los paisajes que los acogidos por el abrazo de la muerte ven en sus últimos momentos. Tanto el alma del pintor como los vestigios de los últimos momentos del muerto se pueden descubrir visitando el lugar representado en él, incluso a día de hoy. Yo creo que esto tiene que ver con los lugares en donde encontramos algún barquero mortuorio para derrotarlo. Porque habla mucho del vestigio de los últimos momentos del muerto, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con eso. Bueno. Lo único que no se puede subir. ¿Sí? O sea, no... O sea, ahí arriba se puede ir, pero no por acá. Y decep... A ver. Es que no quiero cagarla. Se podría ir por esa puerta también. No sé si por ahí al costado no hay un ingreso por ahí. Y esa puerta no sé lo que habrá. Pero en tal caso no conduciría a ningún sitio que no hayamos visitado ya. Lo que sí puede ser, porque es una zona interna, nos puede conducir a algún lugar que no vimos, eso seguro. Nosotros toda esta parte la hicimos por fuera. Pero son muchos seres, bueno, son demasiados. No sé si merece la pena, la verdad. ¿Cuántas runas tengo? 5.000. No da, ni siquiera da muchas runas el bicho ese que maté. El gordo. Es que acá el tema son los de la ballesta nada más. O sea, sería el único inconveniente los de la ballesta. Podría intentar hacerlo. Los de la ballesta no es que se van a dar vuelta para tirar. Pero son un montón, boludo. Son demasiados bichos, boludo. Y si invoco, podría ser una pequeña solución invocar también. Sí, podría invocar a los bichitos. Y hacemos así. Pasa que tampoco tengo muchas curas. Eso es lo que no me convence, pero bueno. Vamos a intentarlo. Con intentar no se pierde nada.
No sé por qué no le hace el backstab, boludo. No, no entiendo por qué no le hace el backstab. Bueno, ahí avisó a toda la troop. Sí, ya sabemos. A ver, que vengan de uno. Bueno, o de pocos en pocos. Cuidado, cuidado que tiran con la ballesta. Bien. Deja mi invocación tranquila. ¡No! ¡Ay, me equivoqué, boludo! Bien. Bien. Bueno, vamos a aprovechar a full que están las invocaciones, ¿no? No le hace backstab, boludo. ¿Por qué no le hace backstab? Cuidado con esos. Se me fue el efecto del hechizo. ¡Uy! ¡Cuidado que no lo vi! ¡Qué hijo de puta! No lo vi a este. ¡Qué grandes los diablillos, boludo! Se la rebancaron todo, ¿eh? Se la rebancaron. Bueno, al final los terminamos haciendo concha, boludo. Bien, a la mierda, listo. Agarramos este regalito. Y agarramos los regalitos de por acá y ahora sí podemos explorar con tranquilidad. Bien, bien, bien. No, no salió mal, ¿eh? Tenía un poquito de temor, pero la verdad que los diablillos, además como los mejoré, aguantan un poquito más y la verdad que bien, ¿eh? Estaría buenísimo poder usar la ballesta, ¿no? Una vez que los matás. ¡Ey! Gracias, Bacomalo. No había visto. Muchas gracias. Gracias por ese conjurito, Vaquito. Vamos, full vida por las dudas. Por ahí se puede subir. Agarramos esto. Agarramos todos los regalitos. Saeta. Bien. Bueno. Uf, ¿y acá qué hay? ¿Qué es eso? Ah, es una rata. Bien. Voy así en modo cuidadoso. ¡Uy! Sí, mira qué cuidadoso. Pues justamente no tengo cura. Me quedé sin Estus. Que no se llama Estus, pero bueno. Me quedé sin cura. Bueno, esto es una zona secreta que se desbloquea con una espada pétrea. Pero el problema es que tengo una sola y yo no sé si la quiero gastar, boludo. Ah, esta zona conecta... Esta zona ya sé lo que es. Sí, ya sé lo que es. De hecho, se utiliza una sola espada. Esto lo que hace es conectar, es un atajo, ¿sí? Es un atajo hacia la zona que da hacia el otro lado del castillo, que sería la entrada principal, ¿sí? Es como que podés desbloquear un atajo. No me interesa desbloquear tanto el atajo, me interesa lo que hay en el cofre, más que el atajo en sí. Pero...
El tema es que creo que tengo una sola de esas. Ah, no, tengo dos. Bueno, vamos a usarla. Total, usamos una sola, sí. Bien. Hay dos cofres. Es un atajo interesante hasta ahí nomás, porque igual. Igual es un atajo medio riesgoso. Mirá, sello de exterminador de dioses. ¿Y esto? Oh, cuidado. ¿No es un mímico esto? No, me pareció. Al ver la cadena ahí, dije, esto es un mímico. Devocionario Sacrodermo. Bueno, ahora vamos a ver qué es. Y efectivamente, esta es la niebla que yo me preguntaba en un momento. Digo, ay, ¿cómo hago para desbloquear esta niebla en el directo pasado? Bueno. Sí, básicamente es esto. Y ahí tenemos la entrada, digamos, principal que está ahí, ¿sí? Sería como un pequeño. Si sí, es que en realidad no. Es un atajo medio raro igual, ¿no? Porque. Por ahí, por esa zona, tenemos una hoguera, pero el tema es que salís de ahí corriendo, te ven y te empiezan a cagar a flechazos los de la ballesta. Y cuando venís por acá, recibís a los de frente a los que están acá. Entonces, no sé qué tan interesante puede ser como atajo, pero sí merece la pena al menos lo que estaba en los cofres. Ahora vamos a ver qué es. Estos del hacha son molestos. Flecha de fuego, bien. Y a ver, nada más. O sea, por acá no se puede seguir subiendo. Entonces, nos fuimos por acá abajo, nos quedaría a ver qué hay acá. Voy a subir un poquito la gama de mi monitor porque creo que lo veo demasiado oscuro. Ahí, como para no estar sufriendo tanto. A ver qué hay acá. No hay ninguna trampa. Qué raro todo esto, ¿no? Hay gente quemada acá, ¿eh? Hay dos caminos. A todo esto yo sin vida, ¿eh? Mierda. No vi lo que era, escuché un ruido, me fui al carajo. A ver. Por si acaso. Tener algo más para defenderme, a ver. Ah, este es un injertado. Pero.
Pero entonces esta es otra. No entiendo dónde estoy. Porque entonces, ¿qué hay? ¿Ese es otro injertado o es el mismo injertado de antes? Que yo pasaba corriendo. Me parece que sí, porque puedo ir corriendo. Allá está la parte para subir. O sea que es la misma zona. Sí, es igual. Allá arriba estaba el regalito que agarramos. Sí, es tal cual. Es la misma zona, solo que yo no vine por acá. Mirá vos, o sea que podría haber salido directamente. Está bien, igual si salía por acá me acribillaban, ¿no? Pero. Curioso. Curioso y tóxico. Uy, no se ve nada sin la antorcha. No, no hay muros invisibles, de la verdad. Qué raro, bueno. Bueno, a ver. De paso vamos descubriendo los recovecos que nos faltaban, que igual siempre merece la pena, siempre merece la pena explorar. Bueno, flecha. No viene mal. Y al menos conocer más o menos las zonas del castillo, ¿no? Como cuando uno tenga que venir a jugar otra vez, ya más o menos tenerlo sabido. Ah, mira, y se puede venir por acá. Ah, no, qué boludo, por acá abajo, que no. Claro, por acá abajo y. Claro, está bien. Bueno. Claro, es que si salís por acá, olvídate. Es la peor forma para llegar a esta zona que puedes hacer. Dudas que me quedan, ahora sí. Ya ingresamos por acá, entonces la siguiente duda sería cómo vamos hasta ahí arriba, porque evidentemente se puede ir ahí. El tema es cómo llegar. ¿Cómo llegar hasta ahí arriba? Esa es una de las dudas que tengo. Y luego sería cómo llegar hasta ahí. Esa es otra duda. Porque nosotros hemos podido llegar hasta esa habitación que se ve. Y sí, efectivamente. Yendo por ahí es para abrir el atajo. Efectivamente, ¿eh? Ahora. Mi pregunta es cómo llegar. Porque no veo una forma lógica. Es decir, evidentemente se accede desde ese lugar, ¿no? Ahora, ¿y ese lugar cómo se llega? Porque desde ese lugar va subiendo, tiki tiki tiki, tenés ahí una pequeña sección de plataformeo y ya. A ver. Me voy a poner el catalejo un segundo. Porque me gustaría poder desbloquear esa zona, pero es que no veo claro cómo se hace. Bueno, ahí están los murciélagos que nos habían atacado. O sea, desde acá vos podés ver como que está la escalera rota, ¿no? Como para subir ahí. Sea, desde acá pareciera que tenés acceso, pero claro, cuando llegás a esa zona, en realidad la escalera está rota. Entonces. O sea, por las salientes tampoco. O sea, por acá la única que te queda es tirarte. O sea, acá es tirarse. De hecho, no sé si tengo vida entera como para tirarme. No me falta, me muera acá. Sí, tengo la vida entera. Tengo la vida entera. A ver, me voy a tirar y en tal caso, si no lo veo claro, vuelvo a la gracia y subimos un nivel al menos para poder seguir explorando con tranquilidad.
Es que, claro, para ir hasta ahí está claro. El tema es cómo llegar ahí arriba. No, no hay nada por acá, ¿eh? Como que definitivamente se va por otro lado. Sí. Sí, porque ahí la escalera rota. Por la zona de enfrente no hay ningún sitio para subir. No hay ninguna escalera, no hay nada. La otra también sería ir recorriendo por ahí arriba, pero tampoco la veo clara esa, ¿eh? Tampoco lo veo muy claro que digamos. Y tiene sentido, pues si vos venís desde ahí, o sea, está bien, ponés, subís, lo que sea, pero si querés seguir explorando, bajás y seguís hacia abajo, claro, tiene sentido. Pero, qué mierda, porque además quisiera ver qué es ese regalito que está ahí y obviamente quiero abrir el atajo. Quiero abrir el atajo a ver dónde mierda va esa zona, ¿no? ¿De dónde viene esa zona, ¿no? A ver, si me tiro por acá, tenemos ahí Tuki. Yo creo que desde acá las ratas no llegan. Lo que pasa es que acá las ratas. La rata más grande. Y nada más, eran solo esos peligros que tenía. Hola de nuevo, Iguaya. Eran solo esos peligros. Ah, no, no vimos para qué son los talismanes, ahora que me fijo. A ver. Era esto, devocionario sacrodermo. Entrégalo a un clérigo erudito para adquirir nuevos encantamientos. Bien, ya sé dónde llevarlo. Llama negra y hoja de la llama negra. Bien, esto está buenísimo. En su interior están escritos los encantamientos de la llama negra, asesina de dioses. Se puede entregar a un clérigo erudito para acceder a los siguientes conjuros. Uf, excelente. Y vamos a ver. Esto. Sello del exterminador de dioses, sello sagrado de los apóstoles sacrodermos con incrustaciones de obsidiana. Este catalizador del cual se dice que representa la manipulación de la llama negra, mejora los encantamientos del exterminador de dioses. Genial. Genial. Necesita, ojo, ojo, necesita 27 de fe, ¿eh? Necesita 27 de fe. O sea, no lo podría usar. Yo creo que este, a pesar de que mejor potencia los hechizos bestiales, yo todavía no tengo hechizos bestiales, así que voy a usar este, o lo que escala en C. Voy a usar el normal. Pero este. Uf, y esos encantamientos me llaman la atención. Lo que pasa es que me parece que van a pedir mucha fe. Esos encantamientos. Van a pedir mucha fe. No sé por qué tengo la sensación.
Bueno, pero buen premio, ¿eh? Y no tenemos nada más, ¿cierto? De exiliado, grebas de exiliado. Botas de cuero, sí, grebas de exiliado. Eso también lo obtuvimos y nada más, ¿no? Ah, y esto. Pústula del Príncipe de la Muerte. Aumenta la vitalidad. Bien. Una pústula fétida procedente de un rostro. Ah, es el rostro, claro, es el rostro tipo como un Tulu que se ve, que vimos ahí. Aumenta la vitalidad. La vitalidad regula la resistencia a los efectos de la muerte. Se dice que esta pústula procedente del rostro del príncipe de la muerte, al que solían llamar Godwin. Perdón, lo leí mal. Se dice que esta pústula procede del rostro del príncipe de la muerte, al que solían llamar Godwin. Como primer semidios en morir, se dice que está enterrado en las profundidades de la capital, en las raíces del árbol áureo. Oh, o sea que este ser lo vamos a enfrentar en algún momento. Bien, 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 bien. Pero a ver, si aumenta la vitalidad, pues por ejemplo, ahora. Claro, vitalidad es esto que está acá. Sería esto. En la sección de resistencias, vitalidad. Cuanto mayor sea el valor, menor será la susceptibilidad a la muerte instantánea. La determinan tus atributos, equipo defensivo y ciertos efectos adicionales. Claro. Bueno, yo me iba a tirar por acá para investigar, a ver si había algún camino alternativo. Pero vamos a volver, ¿sí? Vamos a viajar. Yo me iría de acá, celda recóndita. Bueno, acá teníamos la entrada. Esto sin lugar a dudas me parece que es la entrada del jefe, ¿sí? Acá. Porque ya tenemos resuelta la dungeon, ¿sí? Sería ir a por el jefe, ya. Así que como para no dilatarlo más, vamos a hacer eso. Pero nos vamos antes a la mesa de la gracia perdida para entregar estos objetos, para hacer algunas boludeces y nos preparamos para el combate, ¿sí? Y vemos a ver qué tal este vil ser que nos espera. El injertado. La injertada. A ver. Vamos a hablar con los NPCs. Hola, ¿qué puedo hacer por ti? Bueno, nos vende este encantamiento. Lo que pasa es que este está muy bueno. Crea una imagen de la orden para infligir daño sagrado. Esto está buenísimo. ¿Cuál es el problema? Que requiere inteligencia también. 4 puntos de inteligencia. Está muy bien, pero no voy a subir tanta inteligencia, la verdad. No nos dice nada. Con este no podemos hablar todavía. O sea, sí, pero no encontramos a la mina que él está buscando. Así que. Ah, pará, pará, pará. ¿Cómo se llamaba la mina que nos quería ayudar? No, no, no. A ver. Me ha acompañado en mi infancia. No, no. A ver, que nunca más. Ahí está. ¿Te gustaría aprender algún encantamiento? A ver. Entregar devocionario. No entregar. Ah, sí, se lo voy a entregar. Bueno, me parece que la cagué, ¿eh? Ah, no, no la cagué, no la cagué. A ver. Curación urgente, restaura una pequeña cantidad. Esto es para propios y aliados. Curar. Llama de presa. Y acá está, mira. Lanza una bola de fuego negra salvaje. Pide 20 de fe, lo podríamos usar, ¿eh? Encantamiento de llama negra de los apóstoles Acrodermos. Uf, está buenísimo. Ya, me encanta ser un clérigo oscuro.
Lanza una bola de fuego negro salvaje. La potencia de este encantamiento aumenta al cargar y hace que la bola de fuego explote. La llama negra es densa. Después de infligir daño, sigue succionando los puntos de salud de los enemigos durante un breve periodo de tiempo. Interesantísimo. Y esto, un encantamiento de arma negra de los apóstoles Sacrodermos. Envuelve el armamento de la mano derecha con una llama negra. Este encantamiento se puede lanzar sin retardo después de realizar otra acción. ¡Oh! La llama negra es densa. Después de infligir daño, sigue succionando los pies de los enemigos durante un breve periodo de tiempo. ¡Uy! Y lo puedo usar, ¿eh? Sí, lo puedo. ¡Ay, Dios, cuál compro! Porque no tengo tanto. No tengo tantas runas. Es que quiero este. Coste de ranuras 1 y... Uy, boludo, me podría hacer con los dos. Es que este debe ser mucho más fuerte. Lanza una bola de fuego salvaje. Es que este debe ser mucho más fuerte. Porque además hace daño temporal. Este requiere 10 de fe, este 20 ya, boludo. Es como es la clásica piromancia de... Es como si fuera una piromancia de caos. De así, tomando en cuenta... el primer Dark Souls, digamos. Sería como eso, como una... La piromancia de caos del primer Dark Souls. Básicamente. A ver. Habría que ver si se la doy... No, está bien, porque eran solo dos encantamientos, se podía aprender, está bien. Yo pensaba, digo, capaz se la doy a otro sacerdote y me da otros hechizos, pero no. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a consumir lo que tengamos. ¿Qué es esto? No. A ver, tenemos runa dorada de nivel 1, 2, 3, 4. A ver, la de 4, ¿cuánto da? 1200, no da una mierda. Creí que daba más. No voy a llegar a comprar las dos. Esta es la de 3, a ver. 800. No llego, 2000, acabo de ganar 2000, a ver. Y necesitaría... Sí, es que en realidad necesito 12.000, 13.500, si no estoy haciendo mal el cálculo. A ver. No llego, por muy poco, ¿eh? Por muy poco. Tal vez con estas, no, que son dos nada más. Esta me da 200, no. Ay, no te puedo creer, voy a vender alguna cosa entonces. Voy a usar una más. Y voy a vender alguna cosa. Voy a usar esta que me queda. Y bueno. Es que también podría mejorar la espada, pero es que son muy buenos esos encantamientos. A ver, vamos a hablar un poquito. Antes de tomar una decisión, vamos a hablar acá con los NPC. Este no nos dice más nada. De momento. Acá teníamos a la vieja esta, que por ahora no nos ofrece nada que nos interese. A ver el herrero, a ver si podemos mejorar algo con él. Vamos a chequearlo. Reforzar, claro, si es que tenemos piedra... No, nos pide 6 piedras de forja para mejorar la espada. Tenemos 7. Pero nos pide 1060 runas. Tendríamos la espada más 6. A ver qué más podemos mejorar. La alabarda no, porque la alabarda me pide umbra piedra de nivel 3.
No tengo. Y aumentaría el escalado encima, ¿eh? Pero no tengo. Y este también podría mejorarlo tranquilamente. Este piedre. Ah, este piedre Umbra Piedra. No sé si voy a usar entonces esto, ¿eh? Y eso también se puede mejorar, boludo. Uf. Que estoy sin mejorar esto. Es que este a la larga es mejor que este, ese es el problema. Y este obviamente que... Este es el mejor, lo que pasa es que pide mucha fe. Si voy a usar las piromancias esas, tendría que ver después cuáles son los encantamientos bestiales, ¿no? También. Es que acá, por ejemplo, este hace 60 daño de encantamiento, este 122. ¿Cuál es la diferencia, boludo? Eso es lo que... A ver. Grado de aumento del poder de los encantamientos, claro. O sea, esto escala mejor. Escala bastante mejor en B. Y potenciaría los hechizos de exterminador de dioses, pero claro, o sea, de base no hace tanto daño. No sé si será porque no tengo la fe suficiente. No creo. No creo que sea por eso. Potencia de ataque físico no tiene sentido. Grado de aumento del poder de los encantamientos, claro. Es que el que más me da en ese sentido es este. Me da 100, 122 de base, este me da 118. Pero escala mejor con fe. Y sí, tendría que mejorarlo esto, ¿eh? Ay, qué cosas, ¿eh? No sé qué hacer, boludo. No sé en qué invertir ahora. La espada la tendría que mejorar. Tendría que aprovechar que tengo las piedras de forja esas y mejorarlo. Y comprar un encantamiento. En vez de los dos, comprar uno. De esos poderosos. Y usar uno solo. Ya está. Podría probar de usar el que es a distancias. Yo creo que más el que es a distancia para tener una alternativa. Aunque el de la espada está bueno también. Vamos a mejorar la espada. Sí, vamos a mejorar la espada y vamos a mejorar... Que la duda, tengo una duda tremenda con el del talismán, boludo. O sea, ¿qué talismán mejorar? De verdad, ¿eh? El que tengo equipado es el de bestia, pero el tema es que todavía no tengo hechizos bestiales. Pero sí es cierto que potencia más el encantamiento. No tanto, no es tanta la diferencia, pero un poquito más que este. Yo creo que voy a mejorar este. De momento. Y después mejoraré este. Cuando tenga la fe suficiente. Voy a mejorar un poquito este para hacer un poco más de daño con los encantamientos y... Y me escala en B ahora. Ah, no, en el siguiente. A ver. No, sí, escala en B. Sí, es que tiene mejor escalado. Tiene el mismo poder de encantamiento, tendría ahora que este, lo que pasa es que tiene un escalado en B. Y... A ver. Y afinar espíritus, en realidad... No. A ver, con Valaria Sepulcral y con Valaria Sepulcral. Sí, no, todos necesitan lo mismo.
Ah, no, no voy a gastar en estos espíritus de momento. Bueno. A ver, señorito. Voy a gastar mis runas en ti. A ver, ¿qué le compro, la puta madre? Parece que le voy a comprar esta. Porque como mejoré ahora el talismán, me parece que me renta más que sea un encantamiento y no tanto imbuir el arma. Y lo siguiente que le voy a comprar va a ser este. Voy a hacer eso. Así que ya mismo me voy a equipar las cosas y vamos al jefe, ¿sí? Y vamos al jefecito. No sé cuánto llevamos de directo. No tengo ni idea. ¿2 horas? ¿Llevaremos más o menos? Subir de nivel no puedo. Memorizar hechizos. A ver, vamos a cambiar este por este. Y nos dejamos llama negra para a distancia y nos dejamos la posibilidad de encantar el arma en el caso que vayamos con la espada. Si vemos que la espada no hace mucho daño, bueno, no, nos cambiamos a la alabarda. Y ya, le hacemos así. Y me tengo que cambiar. Tengo que cambiar este por este. Me saco esto. Esto también, como para estar un poquito más liviano. Creo que ahí estaría bien. Esto no tiene peso, pero igual me lo saco. Eso también. Bueno. Y vamos así. Y nada. Vamos a enfrentar nuestro destino. Ay, tengo miedo. Es acá. Tengo miedo. Tengo miedo. Ah, también está la zona donde estaban estos bichitos, que no sé qué habrá ahí. No, no, no fui a ver esa zona. Tengo miedo. Tengo miedo. Bueno. A ver, vamos a probar qué onda el hechizo. A ver. Bien, es igual, no gasta tanto mana. Va, puntos de concentración. Es igual que el otro, pero... A ver el daño que hace. Uf, sí, se nota el daño, ¿eh? Sí, se nota bastante el daño. De hecho, con el otro hacía menos, hacía 200 y algo, 220, una cosa así. Acá ya le hice más, como 300 y después el daño en el tiempo. Sí, se nota, se nota. Y eso que el talismán no lo tengo mejorado como debería. Mirá. Acá puedo invocar a... Sí, acá es el jefe. Bueno, le voy a dar un try como para probar a ver qué onda. Y me gustaría invocarla, ¿sí? Yo creo que se complica si la invocas. Más que hacerte lo más fácil, te lo complica. Pero quiero seguir la línea de historia. Jefe, 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 jefe. Deliver me unto
Un sin luz jugando a ser realeza. Soy señor de todo cuanto es dorado. Bien. Bueno, nos van a agarchar, chicos. Vamos a ver qué tanto daño le hace las piromancias al señor dorado. Uy, le hace bastante daño. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a ver lo que hace. Esto también le hace daño, ¿eh? Deben tener segunda fase, seguro. ¡Uy, uy! Se cortó la mano. Uf, está loco. Bueno, segunda fase. Tomá. Qué asco. Está re loco, es un asco, boludo. Bueno. Uy, ¿y ahora? ¿De qué me disfrazo? ¡Buah! Espectacular, ¿eh? ¡Fua! Cuidado. Ahora me tengo que aprender el nuevo set de movimiento. ¡Opa! A ver qué hace. O sea, me saca vida, pero no tanto. Pero yo no... Ese fuego dura muchísimo, ¿eh? Uf, que no me mate, que no me mate. Última cura. ¡No! ¡Me encerré! ¡Ay, qué mierda! ¡Qué boludo! No tengo más maná, me quería... Me quería encantar el arma, pero... Ok.
Bueno. Tiene. El problema acá son los ataques de área que tiene, de fuego, que son continuos. Yo creo que ahí lo que habría que. Yo, el problema es. El error que tuve es que me quedé muy de frente. Lo que habría que hacer ahí, cuando está por tirar el fuego, es tratar de ganarle la espalda. Tratar de ir a buscarlo por la espalda. El encantamiento le hace daño. El encantamiento le hace daño. Es decir, el fuego. Voy a probar. El escudo, la verdad, no luce para nada. Así que. Me voy a sacar esto y me voy a poner esto. Que aumenta la negación de daños de fuego. Y. Esto me lo voy a sacar porque no lo voy a usar. Y me la voy a jugar, ¿sí? Voy a ponerme un frasco más de maná. Vamos a ir así porque veo que el fuego le pica. Pero también el daño sagrado. Entonces, en lugar de tener que encantar el arma, ¿sí? Para poder hacerle daño sagrado. Lo que voy a hacer es ir directamente con la alabarda. ¿Cuál es el problema con la alabarda? Que no tengo. Tengo 22 de fuerza y pide 30. Entonces sí o sí tengo que usarla a dos manos. Tendría que estar atento al cambio constantemente entre hechizos y bueno, y ponerme a dos manos, ¿no? Vamos a ver cómo nos va así. Le quiero pegar un par de veces con la alabarda a ver qué. A ver si le hago daño, ¿no? La zona para pelear es una cagada. Bien, ese es nuevo, ese ataque. Oh, cuidado con eso. Hace como un remolino. Ya va a entrar en segunda fase, no le falta nada. Hace daño, cuando hace la animación. Pero aproveché para meterle un par de golpecitos más. La alabarda va bien, eh. Voy a dejar la cinemática como para aprovechar de bajar algunos decibeles. Qué buen jefe, boludo, la verdad. Bueno, a ver. Me curo para ir full vida. Que tiene mucho alcance, boludo. Tiene muchísimo alcance. Me agarró. Creí que me mataba, ¿eh?
Tiene muchísimo alcance, ¿no? Ay, concha de lora, ¿vale? No es difícil, no es tan difícil de esquivar como Margit, ¿eh? Me parece. El problema de este es el ataque que tiene de área, boludo. O sea, el ataque que tiene de área es bestial. Pero aguanté bastante con el talismán de fuego. Aguanto un poquito más. La alabarda está bien. Yo creí que lo podía stunear un poquito más. Claro, voy a intentar una vez más con la alabarda. Tengo aquí mi alabarda. Creo que estuvo bien. No sé si las piromancias son mejores en la primera fase. Bueno, me parece que son mejores en la primera. Pues la segunda fase tengo que tratar de no tenerlo de frente. Y ahí me es mejor el ataque a corta distancia. Hay que tener cuidado con ese set de movimientos. Y con esto. Ahí jugué mal yo. Jugué mal más que nada porque quería ver cómo era el tema de esquivarle ahí de cerca los movimientos, que cuando te pones muy cerca tiene una sucesión de ataques, esos ataques giratorios que no, todavía no los tengo muy, muy calados. Pero los primeros dos combates fueron buenos. A ver. Protección contra daño, fuego 41. Y esta me protege un poco menos. ...168 más 79 y hago más daño crítico. Me podría aumentar el ataque. Ah, que también podría aumentarme el ataque con la alabarda, ojo, lo que pasa que me gastaría una buena cantidad de maná, pero podría intentarlo. No. Tengo aquí mi alabarda. ¿Qué es? Ahí me equivoqué yo. Que tiene una cadencia ahí media rara al principio, cuando va a atacar. Como que te ataco. Ahora, viste, vos estás ahí esquivando ya desde hacía mil años. Como que te hace que voy. Y ahí te da. A ver. No me dura mucho el buffo este.
Ay. Esa cadencia que tiene es jodida, ¿eh? Parece que no, pero es difícil. Concha la lora, boludo. Estaba a punto de llevarlo a la... Dice, maldito sin luz, no eres más, no eres ni un mísero injerto. O sea que como que los sin luz en realidad son la mierda máxima según esta gente. Y que pasar a ser injerto, o sea, injerto de un ser superior, es como que sería algo incluso hasta... mejor, ¿no? Esa mierda. Ese ataque no termino de lograr. Bueno, esta partida la estoy jugando mal. Ni siquiera eres digno de injerto, te dice. Claro, porque a priori los injertos que se pone, evidentemente, le deben generar como más poder a él, ¿no? Como... Entonces como que uno no es ni siquiera es digno de ser injerto. Interesante lo que debe haber detrás de todo el lore este de los injertados. Casi me mata. No. Ese golpe es una mierda. Me pegó con la manito como el de Scary Movie. Ay, ese golpe. No lo puedo esquivar, ¿eh? Es increíble. Estoy jugando mal, ¿vale? O sea, los primeros dos combates estuvieron súper bien, pero esto... Estoy intentando agarrarle el... Estoy intentando agarrarle el tempo y me está complicando un montón. Parecía fácil, o sea, es que tiene ataques que son fáciles de esquivar, pero todavía no le estoy agarrando el... como el timing. Igual creo que me conviene la espada, ¿sí? Porque es un poquito más rápida. Sí. Sí, creo que voy a ir con la espada. Algún día, ojalá algún día se puedan mandar audios, así puedo compartir mis pedos. ¿Vos viste lo de Amurant? Que me robó la idea, boludo. La idea de encapsular pedos y venderlos. Lo va a hacer a Morant.
Mal. Es un doble ataque ahí. Wow, eso se la picó, ¿eh? Esos putos ataques dobles que hace. Bueno, pero es que perdí vida como un idiota en la primera fase, pero me parece que va mejor con la espada, ¿eh? Va mejor la espada. Tengo que mantener la distancia, tirarle piromancia siempre que pueda, pegar solamente cuando lo vea claro. Y cuando entra a segunda fase, tengo que ir corriendo como para ir meterle un par de golpes gratis ahí, como hice recién. Este golpe es bueno. No, pero... Qué falso, ¿qué es eso, boludo? Por favor. Este golpe es bueno. Mira. Qué asco que me da ese golpe, boludo. Ahí le metí un par de golpecitos. No me da. No.
Bien, bien, tomá la concha de tu madre, vamos. Gran runa. Uf. Y tenía lo bueno que fue haber utilizado esta piromancia. No, no me resultó tan difícil, ¿eh? Me resultó más difícil Margit. Este es más fácil, pero jefe, brutal, brutal. Por el diseño, por la cinemática, que está buenísima. La presentación y la cinemática cuando ingresa a la segunda fase. Brutal. Y no sé qué, está buenísimo. El combate está muy bueno, espectacular. La música es impresionante. Pero no me resultó tan difícil como Margit. Sí es cierto que la piromancia oscura me facilitó el hecho al hacerle daño temporal, o sea, no era solamente lo que le pegaba, sino lo que le iba sacando, que obviamente yo eso no estaba prestando tanta atención. Pero en el último momento, cuando casi me mata ahí, con esa llamarada de pedo no me mató, me puedo recuperar. Cuando voy para atrás, ahí miro la barra de vida y veo que le quedaba nada. Y eso también fue un poco por el daño en el tiempo que le fue dando la llama, ¿no? Entonces yo dije, acá le tiro una piromancia y lo mato. Y así fue. Bueno, no fueron tantos intentos, ¿eh? Yo no creí que lo pudiera pasar en este directo. Gran runa. Las grandes runas que recibes al derrotar a portadores de esquirlas han perdido su poder beneficioso. No obstante, su poder puede restaurarse en las torres sagradas que. ¡Bien! La torre sagrada. Sí, en las torres sagradas que encontrarás en las tierras intermedias. Hay una, ya sé dónde. Lee la descripción de cada runa para descubrir qué torre sagrada deberías visitar. Sí, ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Qué grandes somos. Bueno, nada. Dedicada a los que se quedaron hasta el final. No puedo más, ¿eh? Gran runa de Godric. Recuerdo del injertado. 20.000 runas. A ver. ¿Dónde estará eso? Recuerdo del injertado. Libera el poder de su homónimo gracias a la lectora de dedos. Ah, ya sé dónde es esto. Libera el poder. Ok. Ahora voy a hablar con esa mina también. Y gran runa de Godric, carente de bendición. Gran runa del portador de esquirlas, Godric, carente de bendición. Busca la torre sagrada de Necrolimbo al final del gran puente junto al castillo de Velo Tormentoso. Bien, ya estuvimos ahí. Bien, bien, pero grité más con Margit que con este, ¿eh? O sea, este no me costó tanto. Margit me parece. Va, no sé. Tal vez. Pero me pareció más hijo de puta que este. Bueno. Qué belleza, uno. O sea, qué gran combate. El jefe, o sea, todo, todo está brutalmente hecho. Ah, mira, acá estaba la gracia, no la había visto. Gracias, descubierta. Bueno, a ver qué hay allá. No creo que haya regalitos realmente por acá. No, no, no tiene mucha pinta, pero bueno. La espada muy, muy buena, ¿eh? Es muy buena arma esta espada. Es muy versátil. Está muy bien. Imbuida en daño sagrado, la verdad que mete mucho. Y la estaba usando una mano. Mayormente, la verdad que está muy bien. En realidad, bueno, es un espadón, ¿no? Pero es un espadón muy versátil. Bueno, a ver. Bienvenido, Iguaya. Iguaya o Iguaya. Y acá me matan. ¿Y esto? Bueno, es el trono de Godric, ¿no? Se puede ir por ahí. Y se puede ir por ahí.
A ver. Bueno, esta es una zona de paz, porque aparece el loguito ahí al costado. Me voy a poner la antorcha ahora sí. Bueno, y eso que el talismán para lanzar encantamientos no lo tengo, lo tengo muy poco mejorado, así que cuando pueda mejorar el otro talismán, el que refuerza justamente estas piromancias, ahí va a estar interesante. Acá no pasa nada, ¿no? No, de hecho no me deja atacar, no me deja. Pero sí, es el trono de Godric. Y este no me quepa ninguna duda que debe haber sido Godric. En su. No sé, siendo normal, básicamente. Y eso es en lo que terminó, tal vez por poder, por querer poder y tal. Se transformó en eso, ¿no? Con los injertos y todas esas cosas. Bueno, ojo que esto ya no es una zona segura. Todavía sigo buscando paredes. ¿Y esto? Bueno, es que solo se puede. Bueno, acá hay una. Regalito. Y por el otro lado, ¿qué habrá? Porque yo había dos caminos. Uva Yabriri. Hablar. Doncella, querida doncella, ¿dónde estás? Eso es un. Bueno, es un prisionero, ¿no? Acepta mis uvas, por favor. Ah, para la doncella. A ver. Esto debe estar en objetos clave. Uva Yabriri. Globo ocular amarillento y supurante de lo enfermizo. Toma. Un globo ocular amarillento y supurante de lo enfermizo. Por fuera está reseco y su interior es blando, como una gran uva demasiado madura. Dáselo a la doncella ciega para guiarla hasta la luz distante. Okay. ¿Y esto? Ah, Liurna, sí. Ay, pero no me digas que se podía ir directamente a enfrentar a Godric desde ahí. Claro, porque yo vine acá. ¿De verdad? O sea, ¿podés saltarte toda la dungeon viniendo acá? No puede ser, no, no creo. Castillo de Velo Tormentoso. No puede ser. No, esta no puede ser. Tendría que intentarlo con otro personaje, venir por esta zona. A ver si efectivamente te podés saltar directamente la dungeon y venir a por el jefe directo, entonces. Si es que ese acceso está disponible, ¿no? Pasa que yo no lo vi cuando venía investigando. Sí, mirá, venís directamente acá y salís por ahí.
No creo, no, no creo que se pueda. Sería muy raro. Tal vez. No, por acá no hay nada. Digamos, tal vez sí se puede. O sea, tal vez ves el acceso, pero lo ves como que no puedes ingresar. Ves que no sé, es raro, es raro, es raro. Que vengas acá, que haya una niebla, salgas y te enfrentes con Godric, directo. Salteándote todo. Bueno, no sé, habría, tendría que verlo con algún otro personaje. Bueno, tendríamos que ir a hablar con la lectora esa de dedos. Ah, no, tendríamos que ir al puente de la torre de Necrolimbo. Tendríamos que hacer eso. Primero, subir. Bueno, vamos acá. Vamos a subir de nivel para ir a la torre y después tendríamos que ir a hablar con la vieja, con la lectora de dedos. Y lo dejo por ahí. Lo dejo acá. Que creo que estuvo bien el directo porque nos completamos ya. Pero me quedó ahí la duda, ¿eh? Porque yo fui a investigar por esa zona. Y. O sea, la gracia ya estaba. Se dieron cuenta porque la gracia ya estaba encontrada, ¿no? No es que me puso gracia encontrada o algo por el estilo. O sea, me ponía simplemente para descansar. Entonces, cuando yo fui por ese camino no vi esa puerta. Me llama mucho la atención que puedas ir directo al jefe, ¿no? Sería muy loco, ¿eh? Sería una troleada tremenda, ¿eh? En realidad. Bueno, vamos a subir de nivel. Voy a subir la fe. Dos niveles. Que en realidad, claro, como tengo el talismán que me aumenta las estadísticas, parece que tengo más, pero en realidad no, no tengo tan buenas estadísticas. Nivel 38. De hecho, ¿cómo quedaría ahora? A ver. Claro, ahora tengo. Claro, me aparece fe 22. O sea, me sube 4 puntos el talismán. De fe. Bastante. Tengo. No, me sube 3 puntos. Y la vestimenta me sube 1 punto. O sea, tengo 4 puntos de fe de equipo subidos. Después me sube 3 puntos de arcano, el talismán. Me sube 3 puntos de inteligencia. Y me sube 3 puntos de mente. Es que buenísimo el talismán ese. Y 1 punto de vigor de la capucha. Por eso en realidad parece que tengo más estadísticas del. Pero no están tan grosas las estadísticas. De hecho. Bueno, a ver si me puedo saltear acá. ¿Puedo usar el caballo? No. Si me puedo saltear acá a los gigantes para pasar rapidito. Chapelotas. Ya los había matado los gigantes, o sea que los maté en el otro directo, no, no dan nada, ¿sí? Simplemente están ahí para. Son como unos guardianes de la torre y no, no mucho más, por eso los pasé corriendo. Pero son fáciles y además se matan entre ellos y vos los juntás, se empiezan a pegar entre ellos y se matan entre sí, así que. Bien, a ver. Ahora sí se abre. Claro, cuando nosotros vinimos no se abría esto. Bueno.
¡Guau! Wow. ¿Qué será esto, eh? Esto es un ascensor, seguro. ¿Esto dice algo? ¿Hay algún regalito? Bueno. También piensa en lo siguiente, ¿eh? Nada de armaduras mejoradas, ni ninguna cosa rara. O sea, todo lo que tengo equipado lo tengo todo a cero. Estoy mejorando solamente el armamento y recién ahora mejoré el talismán. O sea que realmente estoy yendo con mucho handicap. Farmeo, no farmeé nada. O sea, no es que me fui a matar bichos para subir de nivel. No hice nada de todo eso. No sé por qué tengo la extraña sensación de que acá no voy a encontrar nada bueno. Cuervos. Eso es un dedo. Es como una mano, ¿no? ¿Sí? Son dos dedos, justamente. Es como. Justamente la de. Es, sería de esto. Sello de los dos dedos. Sello sagrado otorgado por una doncella del dedo. Que actúa como catalizador de encantamiento sagrado. Los encantamientos deben memorizarse primero en lugar de gracia. Y hay que tener un sello sagrado equipado para lanzarlos. No sé si tengo algo más de los dos dedos acá. Que cuente algo más, me parece que no. La alabarda. Pesada alabarda forjada en empuñada por la orden de los centinelas arbóreos. Caballeros fuertemente equipados. Infligen daños sagrados. Un arma magistralmente elaborada que está a la altura de su peso, pero la fuerza humana por sí sola no es suficiente para empuñarla. No. Juramento dorado, una habilidad transmitida generación tras generación por la caballería de la capital. Levanta el arma y jura honrar al árbol áureo en la batalla, con lo que conseguirás. Bueno, pero creo que no tengo nada más acá. A ver. La de vasallo, a ver si dice algo. El tablón con agujeros que cuelga del cuello representa un árbol con sus raíces y ramas extendidas para formar dos orificios. Bueno, sí, también tiene que ver, ¿no? Los dos dedos. Se trata de un grillete autoimpuesto, una demostración voluntaria de fidelidad al árbol áureo que aumenta la fe. Sí, es que esto evidentemente es como una deidad, ¿no? Que es. Bueno, sí, los que en realidad. Gracias, Baco Malo, gracias por los conjuros, por el conjuro. Es que en realidad, en la tierra. Cuando reinaban los dioses y el árbol áureo era, digamos, estaba esplendoroso y rebosante de vida, no sabemos muy bien el motivo por el cual, no, lo que sucedió, para que los dioses terminaran extinguidos. Sí, creo que hubo como una batalla en la cual, como una especie de rebelión. Y la tierra fue tomada por los semidioses. Los semidioses son esta gente que estamos derrotando ahora. Son gente que empezó a corromper esa tierra, como que se rebeló contra los dioses que son estos. Y lo que queda de esos dioses son justamente los dos dedos estos de acá, ¿no? Que evidentemente son como unos seres, bueno, medio extraterrestres en realidad. Recibir, a ver. Gran runa de Godric. Me dio un logro. Recupera el poder de una gran runa. ¿Y entonces? No, acá no está, a ver. No. En objetos clave.
aumenta todos los atributos. Gran runa de Godric. Una gran runa del portador de Skirlas, Godric. Sus bendiciones aumentan todos los atributos. Esta gran runa se conoce como el anillo de anclaje y se encontraba en el centro del círculo de Elden. Los primeros semidioses fueron el señor del círculo Godfrey y sus descendientes, el linaje dorado. Ah, no, 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 entonces me estoy equivocando. Godfrey es... Claro, 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 ok, ok, ok. Los primeros semidioses fueron el señor del círculo, Godfrey, y sus descendientes el linaje dorado. Por eso Godric es el rey de todo lo dorado y todo eso que habla. Pero alababan a los dos dedos. Qué raro, bueno, ahí hay que ver. No se puede utilizar, pero dice que aumenta todas las estadísticas, pero no veo un aumento. No, están iguales. Las estadísticas están iguales. Sus bendiciones aumentan todos los atributos. Bueno. Ah, pará. Ahora voy a chequear eso. Bueno. Entonces, de acá nos tendríamos que ir. Acá tenemos Torre Sagrada de Necrolimbo. Nos tendríamos que ir. Esto que está acá, ¿por qué lo marqué? Ah, la cabaña del señor de la casa. Esto lo voy a sacar. Nos tendríamos que venir acá, al puente este. O sea que lo más rápido sería... Sí, sería ir acá. Y de ahí a caballo llegamos enseguida. ¿Te la dio el jinete, la alabarda? Sí, el jinete arbóreo. Pero no sé si es un drop seguro, ¿eh? No sé si siempre te da la alabarda. Puede que, no sé, capaz te haga su escudo, puede que te dé su armadura, la verdad que no lo sé eso. Tengo aquí mi alabarda. Bueno. Entonces, derechito por acá, ¿no? Sí. ¿Por acá? Sí. Bueno, y a ver qué nos dice esta señora. Imagínate que le agarras y le metes los dedos así en los ojos. Mostrar las manos. Dirígete al origen del oro, sin luz. Atraviesa Raya Lucaria, el ocaso de piedra refulgente. Que es lo siguiente que viene. Y reúne las medias lunas en el gran elevador. Oh, pero el puente se ha desplomado y no hay forma de cruzarlo. Bueno, en realidad sí, lo cruzamos por el costado. Pero qué importa eso, nos dice la viejita. El castillo de Velo Tormentoso sigue en pie. No es... no hay que darle a ella, entonces me equivoqué yo. Porque no me da la opción de darle... De darle esto. Esto. Libera el poder de su homónimo gracias a la lectora de dedos.
Es como obtener el alma, claro, es como obtener el alma de, como antes se obtenían las armas legendarias de los jefes, acá es esto, es el recuerdo, digamos. El poder de su homónimo puede ser liberado por la lectora de dedos. De forma alternativa se puede utilizar para obtener una gran cantidad de runas. Un hombre débil que ansiaba adquirir poder mediante la grotesca práctica de la realización de injertos. Mira, no lo leí esto, pero bueno, lo deduje. Algún día volveremos juntos a nuestro hogar bañado en rayos de oro. Y lo que les quería mostrar en relación a Godfrey, que es esto. No, perdón, no es esto. Está acá en los talismanes. No lo encuentro, ¿dónde está? Acá. Pústula del príncipe de la muerte, una pústula fétida procedente de un rostro, aumenta la vitalidad. Se dice que esta pústula procede del rostro del príncipe de la muerte, al que solían llamar Godwin. No, estoy confundido. Godwin. Como primer semidios en morir, se dice que está enterrado en las profundidades de la capital, en las raíces del árbol áureo, claro. Y es de donde vimos el rostro ese cuando me metí en esa zona que apareció el bicho ese siniestro. Seguimos caminando, encontramos como una cara enorme. En esa cara encontramos esta pústula y cuando subimos la escalera, al subir la escalera ahí de arriba veíamos que era la cara de este ser, ¿no? Como primer semidios en morir, se dice que está enterrado en las profundidades de la capital, en las raíces del árbol áureo. Claro, no, bueno, pero no es el mismo, porque este dice, los primeros semidioses fueron el señor del círculo Godfrey y sus descendientes, el linaje dorado, ¿no? Godfrey y este es Godwin. Pasa que todos empiezan con God. Este es un descendiente de Godfrey, el primer semidios en morir. Bien. Bueno, creo que a quien le tendríamos que dar es a la de la mesa, acá, la mesa redonda, a la vieja de la mesa redonda. Le tendríamos que intentar dar el alma o el recuerdo de Godric. De Godric el injertado. O sea, si te pones a leer se va poniendo re interesante el lore. Como que empieza a ser, se empieza a poner enrevesado y siniestro. A ver, ¿dónde estaba la señora esta? Ah, mira, está cerrada la puerta ahora. Ah, mira. Ah, igual podés seguir la historia. Mira, acá aparece. A ver. Amuleto de Arsenal, ok. Ah, yes. I wonder if you've met my foster father. He's in his study. The room entrance just over Ah. there. If you haven't already, I advise you introduce yourself. Father is leader of the round table. I'm sure talking to him will be worth your while. Sí, claro, es re mala onda el hijo de puta. Ah, mirá. Okay, con este todavía no se puede hablar. It's about time I headed off. I'll see you again, warrior, should the fates deign it. No dice nada más, ¿no? No sé por qué me hace así que va a terminar mal esta muchacha. A ver, a ver, a ver. Doncellas gemelas quisientes. Ofrecer una esfera. No.
Entonces, ¿quién es la lectora de dedos, boludo? Libera el poder de su homónimo gracias a la lectora de dedos. Es que entonces todavía no encontré ninguna lectora de dedos. Debe ser eso. Porque la viejita esa... No le pude entregar esto. No me dio la opción de entregárselo. Oh. Ah, creí que iba a pasar algo. A ver, mezclar médica milagrosa. No, esto no, todavía no puedo hacer nada. Grandes runas. En el menú grandes runas puedes equipar las grandes runas cuyo poder haya sido restablecido. Puedes usar un arco rúnico para otorgar más beneficios a las grandes runas que tengas equipadas. Ah, boludo. Y yo me lo gasté el arco rúnico. Qué pelotudo. Bueno, cuando consiga otro, veré qué tal. Aumenta todos los atributos. Bueno. Eso. A ver los atributos. No aumenta nada. Están iguales. Siguen estando igual. Ni idea. O sea, no veo nada que haya aumentado. Está todo igual. Está 22, 22, 15, 13, 14. Está todo exactamente igual. Qué raro. A ver. Curioso y tóxico. Aumenta todos los atributos. O sea, si se lo saco... O sea, es que acá no me muestra, en realidad, de forma fidedigna, porque me muestra los atributos base, sin los buffos del equipo. Pero no me aumenta nada. A no ser que haya que meterle esa mierda que me gasté como un pelotudo. Que también puede ser. Bueno. ¿Cuánto tengo de runas? A ver si puedo... Voy a chequear antes de terminar. A ver si le podemos comprar... Algo más a este señor, no tengo para gastar, no quiero vender nada. No, pero tendría que vender muchas cosas para llegar a comprarle el otro hechizo, así que no merece la pena. Después, en tal caso, matando un par de seres, ya sería suficiente como para llegar a lo que necesito. Bueno, lo siguiente en explorar, qué sé yo a dónde nos podemos ir, porque podemos ir a explorar un poquito por ahí, esta primera zona casi que la tenemos, habría que... Tal vez esta parte de acá no vinimos mucho por esta zona del bosque, esto lo exploramos medio a las corridas, y obviamente Kaelit y todo eso no lo hemos hecho, la verdad. Lo lógico sería seguir por acá, ¿sí? Sí, a seguir por esa zona. Y podríamos ir, obtener el mapa e ir viendo esa zona, ir descubrir esa zona nueva. A ver qué tal. Que creo que sería lo lógico, ¿sí? También podríamos ir hacia abajo, que tenemos bastante por descubrir.
No hay una guía de gracia como para ir a esa zona, pero por descubrir mapa, digamos, ¿no? Cositas que nos hayamos dejado de lado. Pero bueno, esa zona nueva puede estar interesante. Estoy seguro que me dejé 20 mil millones de secretos de donde venimos, no hay duda. Pero bueno, sería interesante en el siguiente directo ya empezar a investigar acá en Liurna. Así que muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Y chúpense esta pija desde la luna. La vieja también está en muralla humeante antes de de Cilia. Yo tengo arcos rúnicos. Hay que ver si se pueden. Si se. No, no creo. No, no creo que se pueda. Es un ítem muy importante. Pero bueno. Gracias, chicos. Gracias a todos ahí los que estuvieron. Bueno, a Redfield. Iguaya. Kuron Yanko. Gracias, Bacomalo. Muchísimas gracias por las moneditas. Gracias por las moneditas. Y nada más, nada más. Nos vemos mañana. Mañana seguimos con esta zona nueva. A ver qué tal. Pero bueno, ya tenemos nuestro primer gran jefe derrotado, boluda. Así que vamos a ver cómo nos va mañana en esta zona nueva. Una nueva zona por descubrir y nuevas aventuras. Nada más, muchísimas gracias, chicos. Nos vemos mañana. Chaito, chaito.